y el costado imaginario del encuentro. Vengo roqueando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Bien, arrancamos un nuevo programa de Tour y Pampa, viniendo a acompañar de actividades, pero bueno, acá los dejo con mi compañero, con una remera rockera muy copada, Pablo Souto. ¿Qué tal, Damián? Bueno, volvimos la semana pasada debido a la cantidad de actividades y nuestro editor no iba a tener tiempo, y aparte está de viaje, le mandamos un saludo a Julián. Entonces, bueno, no salió el programa y ahora volvimos. Volvimos con todo. Volvimos, sí, con todo, con mucha actividad. Nosotros cuando volvemos como acelerando a full, ¿viste? Sí. Como el auto de las picadas. Así que, bueno, después de estas semanas, diríamos, el tema más álgido que salió fue la detención de Samir, que en realidad la están usando como una cortina de humo, sí, detrás de todo lo que está pasando. El dólar a 45 mango, lo de Stornelli y el espionaje, sí, y la extorsión, Stornelli, sí, como le ponen los kirchneristas, de la que el gobierno está totalmente ya comprobado, incluso con los audios y todo, causas creadas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, utilizan ahora el humo, uh-huh, un poco como para amainar a la gilada, ¿no? Sí. Al borregaje. Así que bueno, se me ocurrió, lo hablé con Damián y pusimos un editorial que se llama Justicia Selectiva y Persecutoria. Exactamente. ¿Y por qué? Porque sabemos todos que Macri gana la presidencia estando con una causa judicial, ¿no? Exactamente, sí. Luego lo sobrellen, ¿no? Sí, milagrosamente. Claro, tenemos a Cristina Kirchner desde que entró con causas judiciales, sin embargo, senadora, nunca le quitaron los fueros, ni siquiera sesionaron para lo mismo. Al gobierno le sirve, sí, ¿no? O sea que es por eso hablamos de selectiva. A este lo agarramos, a este no. Bueno. A Devido lo agarraron. O sea, no es que decimos que son inocentes. No, no son, sino que ellos agarran a quien quieren y largan cuando quieren al que quieren y después lo vuelven a agarrar, como hicieron con Vudú, sí, como hicieron con Delía, ¿no? Entonces digo, lo que están haciendo, en vez de hacer impartir justicia, lo que hacen es apriete, okay, político, ¿no? Exactamente. Entonces, básicamente, por eso lo intitulamos el... Y el que, diríamos, el más rimbombante de ahora es Samir, porque es una causa del año 96, claro, por evasión. O sea, no es que estamos a favor de la evasión. No, todo lo contrario. ¿No? Aunque yo pienso que en un sistema corrupto evadir es un acto de patriotismo, ¿no? Porque si no, estoy avalándolo. Sí. O sea, le pago el sueldo yo a ellos. O sea, hasta me siento un idiota, sí, sí, pagando los impuestos. No, es que pasa que muchos pequeños, medianos o grandes empresarios argentinos, ¿no? Sí. Bueno, no vamos a caer a la estupidez del liberalismo, pero que pagan los impuestos y no ayudan al mercado interno, al mercado argentino. Bueno, sin ir más lejos, Variani, que es nuestro presidente en el orden, sí, de la provincia de Buenos Aires, lo ha dicho, hay 163 impuestos entre nacionales y provinciales. Sí. ¿No? Y el partido Bandera Vecinal o el Frente Patriota, de ser gobierno, lo va a reducir a 18, uh-huh, ¿no? Que él considera que con eso ya está suficiente como para pagar y el Estado solventar todo lo que tiene que solventar. Sí. Lo otro, nada vuelve al pueblo, se la quedan todas ellos en el, sí, bolsillo. Pero bueno, lo llaman a Samir por una causa del año 96 en la cual debe 28 millones de pesos. Evadió 28 millones de pesos de IVA. Sí. O sea, 28 millones de pesos. No digo que es nada porque yo no los tengo. No, ojalá yo también. Pero digo, después de que estamos hablando de millones de dólares, los que se han choreado los anteriores y los que están afanando esto, que lo vienen a buscar a este. No quiero decir perejil, pero perejil, es un idiota. Por 28 millones de pesos y después por 500 mil pesos
que debe de alquiler de un local que tuvo no sé en dónde. Es como la famosa mesa de Necochea, ¿viste? Sí. Claro, de Rodríguez A. Claro, agarraron 500.000 pesos a uno que le debe de alquiler, creo que en el mercado. ¿Qué tiene que ver? En el mercado central, y después 32 millones por cargas sociales por tener empleados en negro, ¿no? Entonces yo digo, con todos los problemas que tiene la Argentina, tuvieron que viajar a Belice a buscarlo, a hacer todo un operativo con la Interpol, que creo que debe ser más caro que todo lo que debe. Sí, sí, ¿no? Realmente, sí. Si nos ponemos a analizar, mandar a la policía, detenerlo, después pagarle a Interpol por el operativo montado. 200 millones. Nos va a salir un montón de guita. 200 todavía. Millones. Era mejor que Samir lo pague de a poco y ya juegue. Claro, uno no, viste, a uno le caía simpático Samir por ciertas cosas que hizo allá por los 90, ¿no? Claro. Pero digo, ya raya lo cómico todo esto, ¿no? Ahora, y mismo, digamos, hay justicia, justicia. Bueno, entonces el señor presidente no recibe la herencia. Si él mismo dijo que el padre incurrió en delito bajo gobierno kirchnerista. Bueno, no recibe la herencia. Ojo, se olvidó el gobierno menemista, de la Rúa, los militares, ¿no? O sea, él de eso se olvidó. Pero el tipo dijo que el padre cometió en delito, entonces no cobré la herencia, hijo de puta. O sea, que expropie la justicia de tu herencia. Claro. Que la expropie y lo donen al hospital de donde corresponde. Pero aparte, traje algunos nombres. Marcos Peña, dueño de la Anónima. Sí. Dicen que tiene empleados en negro y no paga un montón de impuestos. Calcaterra. Ah. ¿No? El primo del presidente de la Nación. Que recibió la y socio y testaferro. Que sirvió en la época del kirchnerismo. Recibió las concesiones del soterramiento. Que vale miles y miles de millones. Y que está sospechado de corrupción. Sí. Bueno, Calcaterra, Caputo. Caputo, el amigote de Macri, que fue, declaró y se fue a la casa. Entonces digo, déjense de joder. Es muy evidente que lo utilizan a este gordo de Samir, que es un pobre infeliz. Al lado de eso. Es muy, diríamos, pintoresco, sí, ¿no? Pero es un salame. O sea, será cuatrero. Pero peor es honesto. Miren el nombre que tiene. Estornelli es un fiscal de la Nación que está sospechado y comprobado de que montó una red de espionaje y de apriete a políticos y empresarios. Si realmente existe la justicia, ¿por qué no hacen que Estornelli salga? Pero a Estornelli lo llamó tres veces el juez y no pasa nada. De Dolores, y el tipo está ausente de la justicia y no lo fueron a buscar. Porque tiene fuero. Fuero, exactamente. Entonces, es como, o sea, lo que queremos demostrar con este editorial es que se den cuenta de que todo esto es humo. Humo. No lo defendemos a mí. Estamos diciendo que usan a Samir para defender, para tapar a todo esto que está detrás. Además de que la economía se está yendo a la mierda, que pidieron 10.700 millones de dólares más al Fondo Monetario. Y que el Fondo Monetario le pidió al gobierno que aumente el IVA. Sí. El IVA que aumentó al 21% caballo cuando estaba al 15% sí, y que estaba al 12% antes de la hiperinflación. Digo, esto es una locura. ¿Cuánto lo quieren llevar? Si el IVA es un impuesto que totalmente restrictivo, sí, es recesivo. Recesivo, sí, más para más muchas empresas acá, pequeños. No nos olvidemos que está el impuesto al cheque, que sí, lo renuevan cada 6 meses. Fue un impuesto que se sacó como emergencia nacional a fines del 2001 y se renueva cada 6 meses automáticamente. Ni siquiera sesionan. Así que, dejémonos de joder, no sean tan obvios, la gente es boluda, pero hasta ahí, sí, ¿no? Y bueno, lo único que pedimos desde este espacio, humilde espacio, muchachos, en las elecciones sepan votar. Sí. Sepa el pueblo votar. No voten lo mismo de siempre, por eso es lo mismo. Van a tener un candidato que no tiene causa de corrupción y no tiene causa penal. Exactamente. Ya con eso es suficiente. Si a eso le sumamos lo que sabe realmente, lo que ha sido su carrera política y de militancia. Y realmente perseguido. Y perseguido realmente. Él sí fue un preso político. Bueno, entonces yo creo que tendría pero que ganar de acá a la China y de vuelta. Pero bueno, evidentemente el sistema hace que bueno aún sigue primando, ¿no? Exactamente. Así que bueno, nos vamos al próximo bloque repudiando a toda esta caterva de idiotas que tenemos y de corruptos con una canción de otros amigos del Blindado, Que se vayan todos.
opresión y muerte, de eso vos te nutrís, pobreza de tu gente. Tú viviendo en tu país, tiraste a la suerte, futuro y porvenir, vende nuestro presente. Yo sufro y morí. Estás escuchando Toro y Pampa por Radio AN24, la radio del nacionalismo argentino. Bien, 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 arrancamos el segundo bloque de Toro y Pampa. Y bueno, Pablo, acá tenemos un invitado, muy buenos invitados, ¿eh? Tenemos, hay que hacer las cosas bien porque sí, son profesionales. Exactamente, sí. En la materia. Así que, bueno, tenemos
el año pasado me habían invitado a mí sí. para hablar junto a Alejandro César en el programa de ellos. Y bueno, nobleza obliga. Bienvenidos Ezequiel, bienvenidos Juan Martín. Ellos son los, diríamos, mentores de Amos del Mundo. Así es, bueno, muchas gracias chicos. Te agradezco Pablo, te agradezco Damián por invitarnos acá al programa. La verdad, bueno, muy contento de poder estar acá en un programa que ya tiene bastante trayectoria. Ha venido gente tan importante y tiene también su bastante cantidad de seguidores y la verdad, un orgullo estar acá. Nos hemos equivocado. Un orgullo estar en un programa de, en un programa compañero, vamos a decirlo. Sí, llevamos al caso, sí. Tenemos sí. la misma temática. Efectivamente. Básicamente, ¿no? Sí, sí. Programas que dicen cosas que otros programas lo que no dicen. El otro lado de la actualidad le decimos sí. nosotros. Las verdades que oculta el sistema, ¿no? Sería uno de los eslogans. Y claro, o sea, vamos al caso. O sea, ser parte de tener un programa, ser periodista, es... Fuera de que nosotros no tenemos, por lo menos nosotros no tenemos estudio periodista, sino aprendimos a los chapazos. Y estamos aprendiendo sobre la marcha claro, también. Es contar lo que en verdad a los medios y a los políticos les daría miedo que la gente se entere. Sí, lo que molesta, ¿no? Claro, porque eso es lo que causa, nosotros siempre decimos que causa un efecto que se propaga. Una vez que se propaga, ahí es donde empieza, como el ejemplo hoy en día se puede ver con los chalecos amarillos. Uh-huh. ¿Viste? Empezó uno y ahora es casi todo el país y ahí es donde tienen y miedo. Y creo que están ocultando las marchas y demás en los medios internacionales, también he leído yo. Y, medios y independientes, claro. ¿No? Con el medio independiente... Al principio le empezaron a dar como una especie de... Lo vieron como un boom, cuando vieron qué intereses había detrás, empezaron a silenciarlo, ¿no? El ojo de la masonería tachada. Exacto. Por y supuesto, bueno. Porque te hacían creer que era por la nafta, y después te das cuenta que no, era una protesta en contra del gobierno, el establishment. Contra el sistema. Contra toda la sinarquía en general. Sí, exactamente. Y bueno... yo creo que los medios así de a poquito lo van ocultando y la mayoría de gente yo creo que no debe, ya debe creer que terminó. Yo por suerte justo uno que nos sigue en Instagram, viste sí. francés y le pregunté y me dijo que sí, pero que ya me dijo que siguen, pero que la izquierda ya se está infiltrando. Claro. Eso me comentó. Claro, ella cuando... Siempre los tenés infiltrándose en todos lados. Claro. Siempre hay uno, ¿no? O de derecha o de izquierda, pero siempre metiéndose. Y son un repelente. Bueno, este sí. programa lo he dicho, lo de... cuando hay una protesta, capaz tiene buenas intenciones, como bueno, en caso del ajuste, la pobreza y todo, sí. pero es el propio gobierno que llama a los zurdos y le dice, bueno, vayan allá para que la gente se sí. quiera acercar. ¿Quién se quiera acercar? Lo que era Cabracho. Claro. Cabracho, el MST, el PSOE, sí, claro, claro, toda esa caterva de idiotas útiles la llamaría el general Perón, ¿no? Sí, es una buena sí, definición. Genera ¿no? tanto rechazo que capaz pueden ser que estén protestando por una causa noble, sí. por una causa justa, pero genera tanta repulsión en la gente que hasta incluso a esa causa justa la pueden ver mala. Bueno, en las redes sociales, hoy que tenemos esa, diríamos, esta vidriera, ¿no? Sí, sí. Antes no nos podíamos enterar de ese tipo de cosas. Pasaban, igual que ahora, pero no tenían quizás la masividad que pueden llegar a tener hoy. Claro. Y hoy la gente ve eso, y en cuanto ve uno tirando una piedra o arrancando un banco, chau, se le bajó, como dicen los chicos ahora, ¿no? Claro, pero curiosamente en Francia lo hacen y, claro. y entre todos, como que la gente lo siguió. Ahora, lo que está muy bien hecho en Francia es que lo hacen solo los sábados. Exacto. Entonces no molestan a nadie cuando va a trabajar. Bueno, son inteligentes. Acá exacto. los sábados, cuando viste. Bueno, viste que con la última reunión que hicieron acá en Casa Patria, sí. que vinimos y terminamos llegando re tarde. Porque acá estaban protestando, que fue por el aniversario del golpe. Sí, que fue el viernes a la noche. Claro, fue un viernes, pero el aniversario era un domingo. Sí. Claro, y yo me quedé como diciendo, viste, después se lo comenté, he visto a mi mamá hablando y me dice, y es obvio por qué, me dice, porque los domingos no van a trabajar ni a protestar, por eso lo hicieron el viernes. No, después, lo que pasa que claro. en ese sentido, viste que después estuvo la marcha y ellos todos los... sobre todo está acá que estaba el... ¿Cómo era que se llamaba? El Monte Olimpo. El Monte Olimpo. Sí, está acá una cuadra y media. Acá siempre es el viernes anterior al día que va a suceder, sí. O sea, el 24 de marzo, hacen una pequeña vuelta, diríamos, una especie sí, eso es exactamente de procesión. Exactamente lo que hicieron y por eso nos cortaron la calle. Cortaron la calle. Y que estacionar a 5 cuadras. Y sí, era sí. bastante gente, obviamente, sí, sí, y una sí. bandera argentina. Olvidada, eso no existe. Bueno, el domingo, en la gran manifestación, porque no hay que dudar que lleva sí, gente, sí, eso verdad. No, creo que lo sabemos todo, no había una bandera argentina. No, o sea, claro. A diferencia que el día anterior había sido la marcha por la vida y era todo, más allá del celeste
que nos que identifica, diríamos, el movimiento Pro Vida, todas banderas argentinas. Argentina. Incluso claro. Bandera Vecinal marchó con banderas argentinas. Pero está bien que el movimiento Pro Vida se identifique con el celeste, porque es el propio de la bandera. Claro, claro, o sea, está correcto. Bueno, que en cada país tenga sus distintos colores, sí. Son referidos. Sí, sí, ahora, sí. Bueno, el verde sabemos que viene por todo un plan de supuesta protección a la naturaleza, viste, creado desde el Banco de Conservación Mundial, viste, que fundado uh-huh. Bueno, por la familia Rothschild, sí. Claro, y por eso se identifican con el color verde. Sí, y aparte, Soros detrás, Soros que hace, el mismo Soros lo dice. Planet Parenthood también detrás con los mismos colores. Pero el mismo Soros lo dice, no es que lo inventa. Hay un... Greenpeace. Fíjate Greenpeace, cuando vos ves a Greenpeace, es exactamente asociarse ese color verde, ¿viste? Exacto, porque lo asocian a la naturaleza, como qué sé yo, como por ejemplo, sí, la naturaleza entre comillas. Sí. O por ejemplo, que son con los colores de semáforo, que el verde significa avanzar, sí. Como que tratan de que influya en la parte. Igual es llamativo, ¿no? Que sí. Los movimientos que defienden la vida de los animales no defiendan la vida de las personas, ¿no? Es muy... El otro día me fui a Parque Centenario con mi perro, sí. Y sí, había una chica con pañuelo verde que me dicen, ay, qué lindo, yo estaba así, qué lindo, verde, estás con un pañuelo verde. Todo pibe. Claro, sí, el perro es muy lindo, la verdad, pero claro. Estás con un pedal, no, me vas a decir que no tenés ninguna empatía por los pollos humanos, ser humano. Niño, sí. Es muy llamativo. ¿Cómo les lavan la cabeza a tal punto? Bueno, yo una vez, esto lo conté acá en el programa, pero una vez hablando con una... Dos chicas jovencitas, feministas, todavía no estaba esto del movimiento de pañuelos verdes, celeste, ni nada por el estilo. Pero ya se le veía la facha de que era. Claro, y entonces claro. Le digo, seguramente vos estás en contra del aborto. Sí, estás a favor del aborto. Y me dice, sí, claro. Bueno, entonces le digo, ¿pero cómo? ¿Por qué? Le digo, ¿estás matando a un ser humano? No, porque empiezan con que el feto no es un ser humano, bueno, ta. Le digo, bueno, estás contra la biología. Lo que le decimos todos los que sabemos que 2 más 2 es 4. No hay otra respuesta. No, sí. Exacto, no es que somos eruditos. Pero resulta que en un momento le digo lo más llamativo de todo, que seguramente estás en contra de la pena de muerte. Y la tonta me dice, ¿quién soy yo para quitarle la vida a un ser humano? No. Le digo, o sea, matás al inocente, pero al culpable no. Le digo, ya está, deja, si no le mamá. Si Bregman es una de las que más lobby hace para que no encierren a los violadores, para sí. No tener la pena de muerte... Y ellos usan la excusa de... Incluso más. Votaron en consecuencia, ¿no? Claro. Donda, ella... Y bueno, y ella también da un reflejo a los artistas que, bueno... Que de plan Fahrenheit, que digamos, que están con ellos los artistas, claro. Dice la misma teoría. No es necesario meterlo tantos años preso. Nuestra causa es otra. ¿Qué cosa? Digamos, el tipo que violador vaya preso claro, muchos claro. Años, bueno, sino sí, que, nunca, como los países árabes. Nunca se condena al culpable, sino que condenamos al inocente. Sí. ¿No? Bastante llamativo. Y esto es en todas las etapas de la sociedad argentina sí. Hoy en día. Entran a robar, no sé, una carnicería. El dueño se defiende y el culpable es él. Y en los medios, aparte, le ponen la dirección, dónde está, la foto, le ponen sí, todo sí, eso. Sí, es sí. Un, vos estás... Le muestran la cara. Es más, le tapan la cara al delincuente y le muestran la cara del tipo que fue el damnificado. Claro, ¿no? Le ponen así, se sí, vengan a buscarlo. ¿Por qué te defendiste? Y me defendí porque te voy a defender mi vida, obviamente. Claro, sí, es la sí, defensa sí. Del niño por nacer, pero también de los que estamos vivos, que somos los que vamos a traer más vida al mundo. O sea... Es completamente sí, ilógico, sí, o sea, sí. Todo está conectado. Yo me acuerdo de una vuelta hace unos años que habían asaltado, creo que fue cerca de acá, por Devoto. Habían asaltado una joyería y las cámaras mostraron cómo se lo llevaban preso al joyero, esposado, todo como si fuera un chorro. Sí. Y la gente aplaudiéndolo. Ahí te das cuenta lo que opina la justicia de lo que opina la gente, ¿no? La discordancia sí, que hay entre la claro, justicia claro. Y la gente. Digamos. Pero también hay que destacar que muchas veces algún mantero de estos... senegalés sí, otro, sí, sí. También son apresados porque son bastante heavy, son sí. Duros los muchachos estos sí, saben pelear y, sí, sí. Y han sacudido un par de policías y sin embargo la gente se pone del lado de ellos, ¿no? Desconociendo detrás toda la movida que existe, ¿no? Que en su momento Calqui lo nombró. Es que no solo eso, sino que aparte tienen, creo que se llama el COPADI, o sea, directamente, desde que vinieron estos tipos, está ahí para protegerlos sí, absolutamente todos. Sí, tienen una todo. Asociación. Claro, y no es proteger, sí, protección, bueno, eso es algo que tenemos que tener todos ahora, proteger solo por proteger cuando los tipos obviamente están quebrantando la ley y aparte la gente que tiene sus negocios
¿Por qué? Porque vas a permitir que ellos tengan su negocio, estén ahí vendiendo en la calle, cuando el otro paga los impuestos, se supone que tiene todo en regla, y vos decís, bueno, pero hay que defender el trabajo, ¿sí? El trabajo del que está trabajando. Sí, bien, aparte, bien, claro. Defendamos el trabajo argentino. El trabajo argentino. Porque, claro, eso primero, ¿no? Tiene que decir, está implícito que tiene que ser así. Y aparte también la gente se pone a favor, porque... Claro, ellos, lo que la gente se cree, es que van con el cuento de que se tuvieron que escapar en un barco. Sí, que se colgaron una soga. Sí, que tuvieron que ir de polizones. Como viajaban en la hélice. Claro. Un cuento. Bueno, más o menos. Re bien alimentado. Claro, y alguna persona, 8 meses, puede estar en una hélice, digamos. En 2 días ya se cayó en la hélice y se lo comió el primer tiburón que lo vio. Es como que han creado un mito detrás de ellos. Como que son un poco más que héroes, ¿viste? Que los corrían los leones allá y vinieron acá. Porque aparte también te ponen una historia parecida a la que tuvieron que pasar varios de nuestros ancestros, que somos hijos de inmigrantes, que varios también tuvieron que... Porque pasaron una guerra, y en el caso de ellos, bueno, porque ponen por todas las crisis internas que tienen los países, y claro, que se creen que ellos también vinieron de pasar eso, pero en el caso de esta gente, hay particular, un negocio atrás. De estos africanos, no es así. Hay un negocio atrás. En el caso de ellos. Lo contó Cal, que el negocio bueno, que se había dicho, ¿no? Que lo trae. El 2% del PBI de Senegal viene de todos los manteros en el mundo. Porque a todos lados donde vaya vas a verlos, ¿eh? Sí, eso. Y vendiendo lo mismo. Sí, yo tuve la oportunidad hace ya unos años de ir a Europa. Están igual, pero idéntico. La diferencia es que por lo menos en España los tienen un poco más cortitos, claro. Porque apenas pasa la policía, levantan carpa, después vuelven. Pero sí, están en Italia, están en Francia, en todos lados. No, en Francia es increíble ya lo invasivos que son. En general tienden a eso, ¿no? A invadir. Sí. Las costumbres pero, incluso de sí, otro. Pero es incluso peor que acá, porque acá, bueno, invaden el espacio, pero incluso te invaden a vos queriéndote vender. Sí. En Brasil, el tema que yo no... es muy difícil reconocer si de dónde vienen. Claro. Yo supongo que son brasileros, ¿viste? Cuando hablan, te das cuenta. Claro, bueno, francés, ¿viste? Que son colonia de Francia. Claro, pero bueno, hablan bien... Hablan 5 idiomas, ¿eh? Sí. No son ninguno tarado. Eso seguro, y por eso hay que tener mucho más cuidado. Por eso. El tema es que las feministas, el progre en general, para mí lo peor que la peor herramienta, o sea, la herramienta más fuerte, la peor para nosotros, que se le ha dado han sido las redes sociales, porque las redes sociales las terminan usando para, ¿cómo se dice? Para implementar, o sea, para agarrar y hacer como... Para idiotizar. Sí, pero no, para como, no me sale la palabra, pero como para hacer... señalar su virtud, para decirle a todos, mirá qué bueno que soy, que estoy ayudando acá a las pobres minorías. Ah, sí, el aumento del ego. Claro. Yo una vez estaba por la Cancillería y justo había un montón ahí protestando, un montón, serían 20 personas. Pero agarro y me quedo para ver qué era lo que estaban protestando. ¿Qué era la protesta? Decía por los trabajadores inmigrantes desaparecidos o muertos. Supuestamente había una foto de gente, no sé bien quién eran. ¿Viste? Si o una foto de mi abuelo, yo también. Claro, o sea, yo entro al perfil de algún, no sé, paraguayo, peruano, lo que sea, y bueno, y podía ser. Claro. La cosa que, bueno, estaban ahí protestando, y de repente había dos, ¿viste? Bastante fortachones los dos, pero vestidos casi como de travesti. Sí, y se dan vuelta los dos y sacan la fotito así. Yo digo, ¿qué te está sacando una foto sonriendo cuando están protestando supuestamente un muerto? Sí. Decís, o sea, todo esto es para que la gente en Instagram te dé like. Sí. Decís, dale. Bueno, pero de eso... Igual eso también. Él lo dijo recién, alimentan el ego, pero vamos a convenir que el sistema en general, a través de estos aparatos idiotizantes y como llama, esclavista, ¿no? Terminamos todos cayendo en esa red de la vanidad, ¿no? De sacarnos una foto, o mostrar qué estamos haciendo, en el cual hay que reconocer que todos lo hacemos y es un poquito... Claro. El sistema te gana. Siempre, por algún lado te va a ganar. Yo creo que igual entre todos, por lo menos nosotros... tratamos de evitarlo. Sí. Por lo menos estamos conscientes de que en algunos momentos lo evitamos, ¿viste? Pero la cosa es ese momento... que no se te transforme en un hábito, exacto, ¿no? Ahí. Un poquito como para... Porque arrancamos de lleno. Sí. ¿Cómo fue que arrancaron esto? Porque ustedes estaban antes en otro programa. Sí. Y de repente, bueno, se separaron del programa anterior y nació Amos del Mundo. ¿Por qué Amos del Mundo y por qué ustedes dos? Bueno, más que nada el programa empieza por...
Bueno, querer concientizar a la gente, o sea, despertar conciencia, se podría decir. O sea, más que nada porque veo que la gente está muy dormida, está en cualquiera, y hay gente que no es que esté en cualquiera porque quiere, sino porque el bombardeo de desinformación no permite que ellos digan, a ver, sienten que hay algo que está mal, y los medios se encargan de llevarlos para otro lado. Y son mucha la gente. Acá en Argentina, bueno, tenemos muchos de estos, no voy a dar nombres, ¿viste? Pero que hacen conferencias, espectáculos, hablan en la tele y todo, y que vos decís, están en lo correcto. Sí. Pero vos tenés que decirte, bueno, pero no en todo, acá hay algo raro. Claro. Y mucha gente entiende, pero no sabe para dónde ir. Bueno, yo lo que dije, bueno, estaría bueno empezar un programa, pero completamente enfocado en esto, casi como ser un salvavidas para rescatar a la gente. No, un salvador, pero un salvavidas para decir, bueno, me tiro en el salvavidas para no ahogarme, porque sí, el barco se está hundiendo. Bueno, le pedí a Juanma, porque bueno, ya nos conocemos desde hace rato, y me pareció como una persona que comparte... A mí me llamó la atención el formato, es bastante dinámico, podríamos sí decirlo, y bastante informativo en temas, como bien dijiste, en el... Claro. Los que el sistema no trata. Pero lo que más me llama la atención es cómo la gente se engancha con los pequeños videitos que hacen ustedes, de pequeños fragmentos de una conversación. O sea, sí, trataron, no sé, el tema los senegaleses, sacan ese extracto y después lo replican en Instagram, sí, o en las redes, y se empieza a compartir. Porque yo, viste, con todos, claro, nos vemos, sí, y está bueno. O sea, incluso cuando estuvimos nosotros lo han hecho también, sí, y escucharse a uno en esa parte... Sí. Es como que a veces es la piña justa en el lugar justo, ¿no? Por supuesto. Bueno, eso me encantó, la verdad que... Fuimos viendo distintas estrategias de marketing, bien que hacían los canales así como más populares. O sea, bueno, de por sí el programa está inspirado en el programa que ya tenía Adrián Salgucci y Enrique Romero. O sea, sigue... El proyecto Segunda República, claro. Pues la verdad que su programa ha sido una inspiración. Y dije, este formato para mí funciona. Dije, se puede hacer una versión más juvenil. Juvenil. Sí, ¿viste? El otro es un poco... Aguantarlo es... Es un programa más heavy. Tenés que estar en el tema. Lo de ustedes es... Lo puedo escuchar a algún chico que todavía no está, claro, en el tema. Y track, ¿viste? Admito que no siempre sale a simplificarlo, pero intentamos, bueno, mantenerlo... Bueno, sé que hay cuestiones, digamos, como dice Pablo, básica. ¿Les puedo explicar un poco... lejanamente, por ejemplo, la masonería, sí, pero no les puedo explicar qué diferencia de Illuminati, la diferencia de la otra masonería, y te volvés loco, ¿no? Sí, la logia tal, la logia, claro, explica más o menos, y hay libros de 1000 páginas, claro, sí, sí, sí. Sí, a veces, eso está muy bueno el programa de ustedes, y a veces, claro, buscar la información a veces es más fácil que resumirla, la verdad que muchas veces tardamos más en resumir la información, claro, que en encontrarla. Cuando era mucha la información, tipo el programa anterior que hablé sobre el Consejo de Relaciones Exteriores. Mucha de la información está en la propia página de internet de ellos. Ahora, claro, ¿cómo la paso a una forma de que la gente... De que entre en un segmento. Que se entienda, ¿no? Porque en la página de ellos te va a decir, está todo de 10, es hermoso, somos filántropos. La de Greenpeace, ¿viste? Claro. Sí, sí, sí. Filántropos. Como lo que hicieron con la República Glaciar. No, escucho, claro, cuando vos entras en la página de la masonería argentina, es fácil de decir, ¿dónde está para suscribirse, viste? Quiero, claro, ser de ustedes. Sí, claro, sí, está buenísimo. Son superhéroes, ¿viste? Sí, sí. Ahora, aparte, que parece que los tipos salieron del closet. Bueno, Rafa Palo ya puso un video diciendo por qué los masones salieron del closet. Sí. En Instagram, en Facebook, ahora te salen las publicidades. Sí, sí, dije, sí, vos, Juanma, me ha pasado. Yo ¿querés sumarte? Claro, vení a escuchar el concierto acá en la Logia Masónica. Sí. Claro, vos lo ves y decís. Sí, ahora incluso que llaman a... Qué copado que son, entramos gratis. Claro, entras gratis por alto. Pero claro, vos fijate una cosa, mirá cómo la vanidad les ganó. A quienes eran secretos, hoy la vanidad los terminó. El sistema que ellos inventan los termina captando a ellos, ojo, por supuesto. Ojo, porque así como Roma fue imperio, sí, luego pasó a ser lo que fue justamente porque Roma fue Roma, ¿no? Claro. el imperio imbatible terminó autofagocitándose. Y que aparte, ¿no? Y acá pasa también cosa que se filtra mucho las cosas también. Sí, sí. Y la masonería, en verdad, muchas de las cosas que tiene no son nada nuevo, son distorsiones de distintas de cosas. Diferentes cosas. El otro día, por ejemplo, empecé clase de alemán y la profesora me saluda de una forma que yo me como diciendo, me está dando un saludo masónico, pues dice, no, esta es la forma. Yo le pregunté, ¿ese saludo cómo es? Y me dice, no, esa es la forma
formal de que se salven los alemanes. Yo le dije a Juanma, agarré y lo saludé así también, y me sacó una cara de impresión y dije, a propósito, después le dije, no, te prestó la cara aparte. Claro, y dice, no, esa es la forma formal. Como... Claro. Entonces digo, che, este tipo no tiene nada original, es todo claro. Lo que tienen es una deformación, copia. Sí. Una copia, una deformación y, de los símbolos. Y convengamos que son expertos en egiptología, ¿no? Porque han copiado todo. Y el pañuelo verde, como hablábamos antes, es distorsionar el verde, es el color de la naturaleza, claro. Lo distorsiona. Es que en verdad el verde da vida. Sí. Una vida. Todo es al revés, ¿no? ya es si, muy loco. Ya si hay que ir hasta con cosas ancestrales. Ya el propio Odín, el dios nórdico, también se representaba con verde. Verde. Claro, Papá Noel, que también es una versión. Sí, Coca-Cola. San Nicolás. San Nicolás estaba en el mundo. Rojo claro. Por Coca-Cola, digamos. Claro, pero claro, era verde porque era de la zona de Irlanda. Sí. Y era la zona celta, claro. El otro día que fue San Patricio también estaba con un amigo y le dije, che, ¿por qué estamos en la marcha por el aborto? Claro. Para había un meme de Weyín que decía, aborto San Patricio. Pero aparte de vos canta, es verde y naranja. Casual. Claro, claro. Separar la iglesia del Estado es color naranja. Y la bandera de Irlanda, que era el Estado más católico que quedaba, el último bastión católico europeo, que, bueno, que ha caído hace muy poco, justamente tiene el verde y el naranja. Claro. Listo, Irlanda está detrás de todo esto. Sí, igual, la culpa de los irlandeses. Sí, igual en Estados Unidos hay todo, logias que son irlandesas y todo, lo que fueron ex esclavos irlandeses, todo. Pero bueno, voy a hablarlo ya. Pero bueno, ¿y por qué Amos del Mundo? ¿Por qué ese nombre? ¿Quién se le ocurrió? Y mira, la cosa fue así, en verdad empecé a tirar, teníamos como un nombre, pero vamos, muy complejo. Yo tengo un psicólogo que es amigo, viste, mío, y le pregunté, che, Sergio. Le quiero poner este nombre, ¿qué te parece? Y ahora me manda un mensaje diciendo, y mirá, el nombre es muy complejo, tiene que ser algo simple, rápido e impactante. Sí, era un primer nombre que se me había ocurrido a mí, y después, bueno, se decidió por Amos del Mundo. Claro, entonces empecé a tirar, dije, bueno, impactante, empecé a tirar en un Word, empecé a ti, hasta que dije, claro, pero ¿qué son estos? ¿Qué es lo que yo quiero representar? ¿Cuál es la raíz de esto? Los... Amos del Mundo. Dije, bueno, vamos a ver en YouTube si estaba ocupado el nombre. Uy, no está, de 10. Claro, porque claro, no quería ningún nombre que fuera ar-bajo algo. Claro. Vegeta 777, no quería. Sí, sí, sí. El nombre, sí, que sea el nombre puro, diría. Claro, ¿no? Claro, por eso. Sí, sí, sí. Como ustedes, Tori Pampa, ¿no? Tiene que poner Tori Pampa, no. 1914, sí, sí. No sé, cualquier cosa. Bueno, ahora que nos voltearon la cuenta, otra tuvimos que cambiar. Sí, claro, punto AN24. Claro. ¿Por qué? Sí, el otro nombre, chao. Yo tengo miedo también, porque aparte de YouTube, en estos tipos de... YouTube y Facebook. No, Facebook, sí, Facebook. Te hace la denuncia Facebook y te la da baja. Cualquiera... Hay páginas de pedofilia y un montón, pero mirá, la nuestra es muy llamativo. También, es muy llamativo, pero vos sabés que se ponen de acuerdo, yo, están al cohete, ¿no? Porque se ponen de acuerdo y te denuncian. La foto de perfil, sea lo que fuere, nosotros eran una pampa, o sea, un paisaje de la pampa y un toro, y se ponen todo de acuerdo para denunciarla en el mismo instante por la misma causa, inflige tal cosa, sí, sí, y son 10, 20, 30, 40, tú, listo, Facebook no mira y baja directamente la página. Y más no cuando la página viene siendo atacada continuamente, ¿no? Porque no, es sumatoria, no hay, claro. Hay que tener mucho cuidado. No es que mira, casos, al sí, señor sí. Facebook mira, no, es un algoritmo que dice, bueno, esto lo están denunciando por lo mismo, evidentemente esto no va más, ¡trac! Y te saca la página. No la puedo recusar, una vez subí videos de una paparruchada de una pelea del MST contra entre pañuelos sí, verdes pelea sí, en la universidad. No sé si era pelea, de era no sé. El MST con el PSPO. Pero no sé lo que era, una especie de pelea. De derecho, creo que lo sí, primero que nos dieron de baja fue eso en instante. Porque hubo 11.000. Sí, no sé. 11.000 compartidos. Sí, no fue. Y nos dieron de baja. Digamos, pero no era nada extraño, eran. Dos grupos peleándose, digamos. Y bueno, y la lista negra de YouTube. Incita todo, la violencia. Sí, todos los videos hablando la invasión en Europa y todo. Nosotros teníamos, yo subí una versión corta hablando de eso y nos lo pusieron en lista negra. Lista negra es solamente puedes acceder si te pasan el link o si entras al canal. Ahora, si vos buscas, no aparece, podés comentar y no le podés dar like, dislike, nada. Claro. Queda en lista negra. Y que hablamos sobre lo que es el plan Calergi y todo, y así, digo, a ver, es increíble. Nuestro canal de YouTube no tiene muchos seguidores, pero sí tiene gente que lo mira solamente para poner negativo. Todos tenemos más negativo que positivo. O sea, vos fijate el trabajo que se toma. Porque gente que no está suscripta,
Y sí, tenemos enemigos en el sur. Entran a mirar el programa nada más que para ponerle negativo. Y contarle que tenemos enemigos en el sur, ¿no? En el sur tenemos enemigos también. En el sur, digamos. Fueron con un meeting así, con una remera de Toro y Pampa, y un muchacho que estaba ahí, un hippie, y le dice, ah, vos sos de esos. Y utilizó la palabra despectiva, ¿no? Sí. Y le dice, no, nada que ver, es un programa. Sí, sí, pero eso. Ya, bueno, pobre la persona, pero pasa. Es como que te identifican y ya está, ya te asocian, ¿viste? Ah, sí, sí, igual te digo. Pero bueno, a mí ya está. Lo importante es que hablen y no pasan desapercibidos. Sí, ¿no? Nosotros también tenemos, por lo menos, creo que ese es un promedio entre 5 o 10 personas que cada video dislike. Muy bizarro, sí, sí, sí. Sí, sí. No, bueno, no, ya no, en la misma radio pasó una vez que llamaron para quejarse, ¿viste? Ah, ¿sí? Sí. Eso sí. Ustedes están en la RZ. La RZ, sí, la misma que está Romero y Dan. Está la Sónica y esta es la otra. La RZ, sí. Sónica más y la RZ, que es la que estamos hablando. Y salen los sábados de 14 a 13 a 15 horas. A 15 horas, de 14 a 15 por la RZ. Exactamente. Perfecto. Sí, sí. No, y había sido, viste, estaba leyendo a un autor, viste, Yuri Vesmenov, un ex agente ruso, y contaba uh-huh. cómo evitar el colapso social, y se ve que a uno no le gustó y llamó para quejarse, viste, como que. Bueno, ¿qué querés que te diga? Pero ahora, para quejarse sobre el aborto y esa cosa, seguro que no llamaba. Ahora, a ustedes les pasa lo mismo que a nosotros, porque, por ejemplo, a nosotros nos pegan los de izquierda. Y tenemos ahora este nuevo movimiento libertario, le puse yo, que se llaman libertarios, pero bueno, son eso, son otarios. ¿También tienen eso o con ustedes pegan un poquito más de onda? Nosotros nos ven como enemigos, ¿no? Es una relación medio amor-odio, diría yo, porque hay algunos que nos felicitan. Yo creo que la mayoría, no sé, corregime si me equivoco, ese, pero yo por lo que leo de los comentarios, la mayoría son libertarios, pero algunos que sí, que es el grueso, que están de acuerdo, pero siempre salta uno ahí a pegarnos. Obviamente siempre algún zurdo se mete, sí, pero sí, sí, sí. Pero sí, pero de los libertarios creo que dentro de todo hay más que... Porque esa sí. radio tiene así como una diversidad, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, hay de todo. Hay de todo, ¿no? Hay liberales, azurdos, sí, sí. Nosotros, sí, sí. Es bastante variada la... Sí, sí, bueno. De variopinto. Dentro ¿no? de la radio nadie te dice nada, eso es lo bueno. No, la bueno, es una, está bueno, es positivo. Y le mandamos un saludo a Maxi Lec y a Jonathan Esteban por también darnos el espacio. Incluso sí, la verdad. Ustedes han tenido a Calqui en su programa y hay lugares que no lo dejan entrar. Sí, ¿no? el programa más escuchado, para no decir nada. Ah, bueno. Fue el que más bueno. Escuchó, ah, mirá qué bien. Sí, sí, están en el podio. Sí, sí, no solo en vivo, sino en YouTube también. Estuvo muy bueno. Sí, sí, la verdad que me gustó mucho, sí, sí. Y por suerte nos dio bola, porque el miedo, la verdad que nunca nos contestó el teléfono. No, bueno, a mí me pasó que... Por eso. Sí, Olmedo es muy particular. Bueno, ahora desapareció, ¿no? Ahora es como un muerto, sí. Un cadáver político, ¿no? Pero era un tipo que le preguntaba las cosas y te contestaba cualquier cosa, sí. Lo que él quería, ¿viste? Tampoco, no sé si es positivo hacerle una nota. Está bueno cuando vos le estás preguntando a alguien y te contesta lo que vos le estás preguntando. Pasa que digamos, tenés una entrevista, digamos, a gente y demás. Si me preguntas cuál es tu programa económico, no te puedo decir, está en la Biblia. Ah, no, bueno. Bueno, eso ya me parece que, sí, digamos, ya probarlo a los egipcios, no sé. Porque claro, no. Todo está en la Biblia. Claro. Eso le pasó a... Que sea Sergio Massa, te hace es un chanta. Al amigo Sergio, Juan... Pero te lo bicicleta. Al amigo, claro. Juan Cruz Castiñeira, sí. Amigo de la casa, amigo de usted también. Sí, sí, por supuesto. Bueno, y le preguntó, justamente, me dice, me preguntó él a mí, ¿qué le preguntarías vos? Y le digo, ¿cuál sería el plan económico? Y le dijo, está todo en la Biblia. El tipo contestó eso. O sea, con un tipo así, ¿cuánto más podés hablar? Bueno, peor es que... ¿Entendés lo que te digo? Llevar la pregunta sobre el tema de Palestina para mí fue muy fuerte. Bueno, muy sí, fuerte, sí, sí. Yo no sé el tema. Claro. Vas a ser candidato a presidente y no sabés el tema, digamos. No, pero vos, a ver, vos podés desconocer sí. algo. Pero no podés hacerte el boludo así. Vos podés decir, no, bueno, mire, la verdad que no lo tengo muy estudiado. No es un tema en el cual yo me adentré. Claro. Pero la verdad que lo que están haciendo me parece desde la parte humana, ¿no? Claro, claro. No está bien que un pueblo sufra
ataques de ese tipo. Ya está, salís, diríamos, airosamente de una pregunta que no todo, a ver, no todo el mundo está empapado. Obvio. De lo que sucede en Palestina. Y no menos porque los medios no, en sí. Por eso te digo. Entonces, o sea, yo no lo acuso al tipo de que puede no estar empapado, pero sí sabe que el pueblo palestino está, pero ahí claramente él responde a intereses que no son de acá. No, por supuesto. Por algo estaba en la iglesia que estaba. Justo, ¿no? Lo que hablamos, bueno, sí, cuando sí, los invitamos. Creo que lo hablamos cuando. Claro, de exactamente. Cuando lo bautizaron. Cuando lo bautizaron y se le cayó el. Sí, bueno, mira, yo creo que Dios estuvo ahí. Dios una premonición, ¿no? Una premonición. O sea, esta es tu candidatura. Cristo dijo no. Cristo no. Yo no avalo eso. Mira, justo, aparte, bueno, no para ponerme en. Hablar de esa iglesia, pero bueno, justo estaba hablando con mi novia del tema de lo que pasó, viste, con las feministas escuchando, sí, las iglesias, y yo dije, ojalá, ¿sabes lo que tienen que hacer todas las iglesias? Poner la misma servicio de seguridad que tiene la Iglesia Universal. Tienen unos tipos de 2 metros de ancho y de alto. Digo, pónganlos acá en protección. Sí. Claro, y no, se da cuenta la... que lo que protege no es la iglesia, sino la plata. Claro. Sí, la sede central, que está ahí en Almagro, claro, al 4000, uh-huh, tiene la entrada, tanto sobre Corrientes como sobre, sí, Medrano. Acuña de Figueroa. Acuña de Figueroa, ahí, uh-huh, estamos. Y tienen como varias puertas, ponele, sobre Corrientes deben tener como unas 5 puertas y tienen a un pató en cada una de las puertas y sobre Acuña Figueroa. Sí, aparte están conectados. También entre sí. Y tienen, como lo de la O, es tremendo. Sí. No sé si alguna vez pasaron por sí, la O. Sí, verdad, sí. Están conectados, no son cualquier perejil el que cuida. No, por supuesto. Yo a veces le digo, che, bueno, me tengo que buscar un trabajo acá porque a desborde de seguridad, porque claro, para mí aparte te pagan bien. Sí. Bueno, están protegiendo a la gente en la iglesia. Si yo cuando vi a los patobas, eran las 11 de la noche, o sea, no había nadie. Es que había mucha gente, ¿no? Bueno, no, ahí no, antiguamente no. Era el mercado de las flores. Sí. Ah, claro. Ellos compraron eso, ¿sabes lo que es? Es media manzana. Y yo digo, para mí está bien que la gente crea lo que quiere, lo que sea, pero esto está formando es la mente adoctrinamiento, de la gente. Es, sí, un adoctrinamiento. Y aparte es muy parecido a lo que cuenta el escritor Michael Jones, estadounidense, que parece lo mismo que pasó en Estados Unidos, sí, que cuando viene toda la inmigración europea, que eran todos católicos, sí, estaban en sus comunidades católicas, y el problema que es eso, tenías un montón de gente católica, conservadora, que escuchaban al Vaticano, y eso no convenía, necesitaban que escucharan a Washington, claro, y a Hollywood, claro. Entonces, bueno, ¿qué hicieron? Necesitaban, mucha gente murió por la guerra y todo, y necesitaban mandaron a toda la población africana que estaba en el sur, la mandaron todo para arriba, especialmente a Chicago, y lo mandaron en sus comunidades, para empezar a dispersarlos, sí, y empezar a disolver la comunidad católica en Estados Unidos, claro, que hoy en día yo creo que es una gran minoría. Y hacer crecer, claro, el anglicanismo, ¿no? Que ellos claro, y bueno, acá en Argentina para mí también está pasando lo mismo. Mira, yo había cursado análisis económico y financiero en la facultad, que algo que estuvo muy bueno es que contaron cómo se había desarrollado los países, que decía, hay una gran diferencia entre los países católicos y los países protestantes. Uh-huh. Y claro, vos lo ves como la diferencia que hay entre cómo se desarrolló Estados Unidos y cómo se desarrolló Argentina. Yo creo que Argentina, fuera de que exista toda esta gente que ama Estados Unidos y todo, yo creo que Argentina es un pueblo mucho más trabajador. Preparado, aparte. Sí, en su momento era mucho más preparado. Pero, claro, yo creo que es un pueblo mucho más pensante, un pueblo mucho más luchador y un pueblo mucho más fuerte de lo que es Estados Unidos. Un pueblo mucho más unido. Y por eso no tienen tanto miedo, ¿viste? A Estados Unidos le tienen miedo porque tienen armas, pero después a la sociedad estadounidense se las me da reír de todo. Bueno, la sociedad, sí, estadounidense es Homero Simpson. Homero Simpson. O sea, fanático del Simpson, pero el Simpson pues, te muestra la realidad de que ellos mismos del ciudadano medio, ¿no? Y hablan, sí, de todo, de la masonería, te hablan de todo, ¿eh? Los magios. El chiste, los magios. Pero estás en el chiste, pero te lo, claro, hablan. Claro, pero está bien, solo arriba, pero te lo hablan. Pero el tema es que te muestran el ciudadano común, que lo único que hace es llegar a la casa, después de trabajo, agarrar una cerveza. Pero no fue el primero, sino. Y ponerse a mirar la televisión. Pero Argentina, lamentablemente, perdió esa cultura, diríamos, podríamos decir, europea de trabajo también. Del siglo, sí, pasado, sí, claro. Y nos estamos convirtiendo un poco en una sociedad más americana. Sí, 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 yo creo. O norteamericana. Yo creo, por supuesto. Me parece. Pasa que ataca también los valores de acá también. Por digamos, eso, bueno, por yo no soy fanático católico, no soy fanático, muchas cosas del Vaticano critico. Pues, sí, sí.
demás, pero la única iglesia más en Argentina es la católica, digamos. La demás religiones son las más buenas del mundo. No, las otras no la ataca nadie. No ataca nadie, ya saben por qué, digamos. Y no la podemos nombrar porque nos cierran todo. No, pero las mezquitas mismo, nadie ataca las mezquitas. No, son una pobre minoría, a pesar que los musulmanes en Argentina son distintos porque nunca tuvimos un problema, nunca hicieron quilombo. Son los mismos tipos, o sea, van como amenazados, juegan al fútbol y todo. Sí. ¿Por qué? Porque ellos mismos te dicen se han argentinizado, ¿no? Bueno, hablando del tema Palestina, en el programa Valero Grande, no sé, hace muchos años atrás, llevan un imán y otro en una religión, bueno, que está, que ataca el pueblo palestino. Y el tipo le dice, ¿sabes qué diferencia que vos? Yo soy musulmán, pero defiendo la bandera argentina. Le dice, claro. Ahí medio que nunca más llamaron al imán. Creo que es un problema generalizado, ¿no? Normalmente, y ahora es como que, ahora sí se está perdiendo un poco. Antes venían los pueblos acá y se sumaban se ponían bajo la tutela de la bandera argentina. Y hoy día es como que hemos dejado, que es un mea culpa, ¿no? De nosotros, crecer a las comunidades, y las comunidades te ponen un barrio chino, un barrio coreano, un barrio boliviano, ¿entendés? Porque vas a Liniers y es La Paz. Ellos ponen sus comidas. Y yo no creo que exista un barrio argentino en los demás lugares, ¿me entendés? No, puede ser que en Miami, que te dicen que hay una avenida, que hay cuatro restaurantes argentinos que te rompen la cabeza. Pero no es un barrio argentino. Son cuatro restaurantes. Donde se vive como en la Argentina, ¿me entendés? Uh-huh. En cambio, vos vas a Calinier y te sentís un extraño, ¿me entendés? Sí, tipo, ¿vas a Palermo ahora? Yo no conozco el barrio chino, no fui nunca. Pero dice que es todo lo que venden es. No tiene nada que ver con nosotros. Sí, la gente va chocha a buscar eso, ¿viste? Son dos cuadras de regalería, casas de comida. Esa chuchería y de comida. Es que aparte los chinos, fíjate que no están todos en su comunidad. Mirá la diferencia con los japoneses. Sí. El japonés tiene una cosa que llega acá y en dos días es argentino. Sí. Le gusta ser argentino. Hasta tenía un compañero que le dijo. El japonés es así. Sí. Porque el japonés en Brasil, que es la segunda comunidad más importante. Sobre todo en San Pablo, los tipos son brasileños, claro. O sea, no son japoneses. Yo tenía un compañero que era hijo de japoneses y él decía, yo soy más argentino de todos ustedes. Claro. Y es verdad, especialmente por la birra, como le gustaba. Claro, pero sí. Y yo creo que es llamativo. Y el problema más que nada es, bueno, como obviamente no hay un proyecto nacional, no hay ninguna, hoy en día ya no hay ideas para poder tener a todo el pueblo unido. Sí. Que ese fue el problema de Malvinas. O sea, el problema me refiero en el exterior, lo que causó Malvinas. Es que yo diga, no sé, a ver, diga, yo soy de un equipo de fútbol, vos sos de otro, y te digo, che, la verdad con Pablo, la verdad me llevo para el otro, porque él es de un equipo, yo soy de otro. De repente éramos todos amigos, todos amigos, porque pues estamos bajo una misma causa. Eso se dieron cuenta, obviamente, y había que destruirlo. Claro. Por eso hoy en día tenés las nuevas religiones, como es el pañuelito verde. Bueno, eso que vos decís es lo que decías ahí en el DIC, ¿no? La gesta de Malvinas es lo que tenemos que utilizar todos como para la reconstrucción de la patria. Por supuesto. Lamentablemente, todavía no lo logramos. Yo creo que si es mal beneficioso también por los medios y el establishment que hay, ¿no? No, pero por eso, bueno, justamente lo que él decía. Han buscado otros tipos de distracciones o de pelea, justamente para dejar esa causa de lado, la cual denostaron todos los gobiernos, y no tener esa bandera, que en realidad nosotros tenemos la bandera. La bandera sería lo único que no nos tiene que llevar detrás, como parafraseando al flautista de Jamelín, ¿no? La bandera adelante y vamos todo atrás, y no importa de qué cuadro somos, de qué religión somos, somos argentinos, exactamente. Sí. Después, entre nosotros podemos discurrir en un montón de cosas, pero contra el enemigo el problema es que lo tenemos nosotros, el enemigo está acá adentro, y ese es el problema que tuvo Argentina siempre, las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, el 3 de febrero de 1852, 1955 y el 76. Sí. Todos son gracias a agentes de acá que operan para los de afuera, ¿no? Por supuesto, obvio. Están todos obviamente comandados de afuera y bajo un ideal que uno se pregunta, digo, este es el ideal. Claro, por supuesto. El dinero. Y porque son, sino ideales antiargentinos. Exacto. El liberalismo y el comunismo, el socialismo internacional, lo que sea. Claro, pero no son ideales argentinos, esa es la verdad. No. Y son ideas iguales. Yo siempre creo que son iguales. ¿Por qué? Porque uno habla de la son internacional. Son opuestas a iguales al mismo tiempo. Uno dice, ¿qué dice la internacional? De los trabajadores. Internacional de los trabajadores. Todo que no hay frontera y demás. Y el libre mercado del liberalismo, ¿no? ¿Lo mismo? Claro. Digamos, es la misma idea. Sí, sí. Aparte, todo se basa en la
la moneda, ¿no? Sí, la material. Aparte cuando van a un extremo, cuando se van tan al extremo, tanto de un bando como del otro, parece que los que son muy de derecha son tan de derecha que pegan la vuelta y los de izquierda son tan de izquierda que pegan la vuelta. Sí, y se encuentran todos en el mismo lado. Por eso vos lees un libro de nacionalismo, no importa de qué país. Puedo tomar un libro de Perón, por ejemplo. No hay una mención sobre material. Sí, no. hay de propiedad privada, respeto por el ser individual y todo. Pero en ningún momento vos lees en esos libros tema de acá para conseguirte esto, en ningún momento. Porque son el nacionalismo siempre es muy espiritual. Exactamente. Y vos fijate que siempre en los nacionalismos, en todos ellos, siempre se habla de la equidad y no de la igualdad. Sí. La equidad significa que nos va a dar a todos. Digamos, la pequeña ayuda que necesitemos para estar todos equidistantes para tener una misma salida. Sí. Ahora, el que va más adelante, yo no le voy a agarrar como hace el marxismo y lo voy a tirar para abajo. Y no voy a dejar, como el liberalismo, que el tipo que tiene plata, que nació en cuna de oro, pueda estudiar y el otro que pobrecito. Nació en un lugar donde no tiene plata, no puede estudiar, ¿me entendés lo que te digo? Es que fijate el símbolo del justicialismo, es la mano que agarra a la otra para... Exactamente, para exactamente. No como el escudo nacional que están a la par, ¿no? Claro, claro. La otra saca de otro. Sí. Claro, o por ejemplo, porque con el ejemplo que diste, el marxismo baja al rico para que esté igual que el pobre, uh-huh. y el capitalismo aumenta más al rico para que... Claro. Para que esté más lejos del pobre, pero el pobre siempre queda en la misma. Sí, claro. Sí, no, al pobre lo utilizan todo. Sí. Esto es así. Todos hablan del pobre, pero el pobre lo dejan. Bueno, por eso los únicos sistemas que han funcionado fueron los nacionalismos. Claro. En el cual decían que el hombre tiene que por lo menos producir lo que consume. Sí, ¿me entendés? Es una regla básica. En las 20 verdades peronistas está. ¿Me entendés? La frase en otros lugares también. Que hicimos nosotros una frase. El día que un marxista me diga dónde funcionó el comunismo, yo me hago comunista. Claro. Y el día que un liberal me diga dónde funcionó el liberalismo en Argentina, yo me hago liberal. Esa frase que lo subimos una vez. Sí, pero no. Es tal cual, digamos. Igual cuidado con los liberales porque te meten ejemplo que me acuerdo uno que ponía. Ah, todo en Australia. Tres personas son en Australia. Una, dos, tres y los maoríes. Nada más. Aparte tienen la bandera inglesa en su bandera. Obvio. O sea, ahí está el porqué también. Claro, claro. Ahí está. Porque ellos sí quieren ser colonia y nosotros siempre rehusamos de ser colonia, pero tenemos, vuelvo otra vez, los enemigos internos que ellos sí les interesa hacer negocios y utilizar al populu para su propio bien. ¿Entendés? La oligarquía. Claro, claro. En definitiva, la oligarquía. Son 10 familias que viven de todo el mundo. Claro, claro. Llévalo al mundo, son 13 familias que viven de lo que produce el mundo. Y caen en lo mismo. O sea, eso de Japón, yo tengo un amigo, ¿viste?, que estudia ingeniería, que es re fanático de todo lo que es Japón y cómo pasaron de las espaditas a... Dije, miraron a los yenkes a ver qué están haciendo ustedes y les rompieron todo. Sí. Y él es muy fanático de eso. Y yo dije, sí, vos sabés que me están diciendo vos que sos fanático, dicen que es liberal. Y se agarró un ataque al corazón. Y digo, a ver, tienen unas leyes de proteccionismo en Japón. Lo único que traen de afuera es lo que no pueden producir ahí. Todo lo que es propio. Es lo mismo que hacen los ingleses. Los ingleses no te compran nada. Olvidate. O sea, más nacionalista que el inglés no hay. Lo que pasa es que ellos te venden el famoso libre mercado. Vos tenés que vender. Fijate el euro. Lo cuenta Marcelo Gómez. El euro se lo impusieron a todos y ellos siguieron con la libra esterlina. Y ahora son los primeros en salir del euro, del mercado común, ¿viste? Claro. O lo que nos hicieron nosotros con el tratado de Roca Rocio. Le vendíamos asado y ellos lo vendían el tren, ¿viste? Claro, claro, pero así fue siempre. Rompieron el se llevaban las vacas y después te vendían el cuero para que hagan los zapatos, ¿viste? Claro, te vendían el tren. No, perdón, se llevaban el cuero y te hacían los zapatos y te lo vendían a vos. Claro, sí. ¿Viste? Sí, y vos sí, nada, vos comprabas. Lo único que hacía vendía la vaca. Sí. Te la carneaban ellos, tú y te daban la carne a vos. Sí. Pero bueno, lamentablemente es culpa de nosotros y Argentina va a tener que empezar a entender de que para que exista un cambio vamos a tener que hacer cierto sacrificio, ¿no? Porque sin sacrificio... Y eso es lo difícil. Bueno, nosotros hacer el programa nos cuesta tiempo, dinero, porque no ganamos nada. Exacto, y todo, pero yo digo, bueno, si no hago el programa, entonces yo siento que con esto estoy cooperando a la sociedad, estoy dejando algo de mí. Claro. Pasa y a veces cuando tenemos que laburar a contratiempo. Claro, sí, porque está nuestro laburo, la facultad y todo, y a veces donde se hace complicado. Sí, por ejemplo, en los últimos dos programas queríamos tocar ciertos temas, no lo pudimos tocar porque queríamos tener a gente especializada y lamentablemente nos fallaron y tuvimos que sacar conejos de la galera por todos lados. Sí, porque hablamos de temas que igual de todos fueron interesantes, nos acompañó Enrique Romero, por suerte.
pero yo creo que sí, que hay que dar un esfuerzo, y ahí es donde fallan los libertarios, porque el libertario no quiere esforzarse. Por eso dice, los argentinos somos todos vagos, nunca hicimos nada bien, claro. Por eso que vengan los yanquis. Eso es señal de pura vagancia, porque vos decís, no soy un inútil y necesito vengan los yanquis. ¿Sabés qué pasa? Que ese es el típico, viste, que el opinólogo que dice, no, acá son todos vagos, ninguno quiere laburar. ¿Y vos qué estás haciendo? No laburate en tu puta vida, ¿me entendés? O sea, anda a laburar vos. Vos mandás a laburar al otro y vos no laburás. O sea, es muy fácil mandar a hacer al otro lo que yo no hago. ¿Y todo esto qué le hicieron los Anunnakis? Bueno, ahí está. Hay que pregonar con el ejemplo, ¿me entendés? Por supuesto. Y esto vale para todo, porque en política, por ejemplo, si vos andás diciendo lo que tienen que hacer los otros, pero resulta que vos no lo haces, entonces evidentemente estás fallando, ¿me entendés? Porque no... Estás transmitiendo un mensaje que es erróneo. No es creíble. Claro. Y no solo esto, los medios, ¿puedo explicar acá un tema de los medios? Sí, queda tiempo por eso. Sí. Quedan, hacemos 15 minutitos más. Perfecto. El tema con los venezolanos. Esto no solo pasa el tema que la gente mira el tema del petróleo. Y esto es un plan que ya viene de hace rato. O sea, aparte que el Council of Foreign Relations se vino acá a Argentina en noviembre de 2017. Uh-huh. Una de las cosas que planearon era el tema del FMI. ¿Qué hacer con el FMI? Unos meses después firmaron acá. Sí. Y otra cosa era el debilitamiento de la derecha liberal en Latinoamérica. Fíjate que ahí cuando dijeron se está cayendo la derecha, ¿qué hacemos ahora? Apareció Piñera, Bolsonaro, claro. Iván Duque, claro. Macri, sí. Etcétera. Y... Que con Macri le ya sabemos, pero Macri bueno. Se te sale de guión, es tan idiota que es. Por supuesto. Bueno, siempre una a la vez tiene que colocarlo. Y mirá que todo el quilombo en Venezuela, esto nadie lo mencionó, es que empieza con Rockefeller, su espíritu o sus descendientes mandaron un barco del ExxonMobil a Venezuela, obviamente Maduro agarra, lo saca volando, y ahí cuando se metió el grupo de Lima a decir, a ver... Cuidado con esto porque Rockefeller nos puede hacer quilombo. Claro. Y ahí es cuando empieza todo el quilombo, ¿viste? Maduro muestra grabaciones donde encuentra que realmente la Exxon estaba buscando problemas ahí, ¿viste? Sí. Y ahora, vemos lo que pasó. Todo esto viene de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski para destruir las estructuras estatales en los países de la región, que es también llamado el nuevo mapa de las Américas. Ajá. Que empezó en el Medio Oriente, que lo desestabilizaron, mismo que pasó, que solamente se salvó Siria por ayuda de Rusia, sí. y ahora después del Medio Oriente tiene que pasar a Latinoamérica, donde todos los países supuestamente van a ser desestabilizados, menos Brasil, Argentina y Chile. No lo sé por qué, es una buena pregunta el por qué, pero no encontré exactamente el por qué. Ahora, lo que está pasando es... Con lo que dije del debilitamiento de las derechas, es lo que hacen todos los, entre comillas voy a poner refugiados venezolanos, que refugiados no sé qué son porque están todos bien alimentados, supone que son pobres, pero de alguna forma se pagaron un viaje en avión, que no es barato. Uh-huh. Y mirá como Clarín muestra, justo ayer vi... Sí, que en realidad si hubiera un régimen como existe el comunista castrista, no dejan salir. No, o sea, los cubanos que están en Miami, muchos llegaron a nado... En gomas, pues muchos murieron en el viaje. Muchos se murieron, se lo comieron los tiburones. Sí, yo mismo te hice. Entonces, claro. Digo, qué raro, ¿no? Esto lo de los. Esto es una invasión silenciosa. Claro. Porque aparte a Maduro es parte de todo esto. Sí. A él le conviene porque ahora el dinero que Venezuela no puede tener lo tiene de todo el dinero que mandan desde acá para allá. Claro. O sea, acá si quiere venir un extranjero, algo que tienen que hacer es cortarle el flujo para mandar dinero. Sí. Porque Argentina ahora se está volviendo más pobre. A costa con la cantidad de divisas de y eso lo estamos pidiendo al FMI. Lo hablamos la otra vez. Y mandan a raíz de 2 millones de dólares por día. ¿Sí? Por día. De envíos de aquí a otros países. Y los liberales no dicen nada, dólares. Porque claro, son nuevos trabajadores y mano de obra barata. Emprendedores. Mano de obra barata, el negro. Y mirá cómo cambian las cosas, porque Clarín ahora te muestra a los que hacen cupcakes, que se dice Magdalena, no se dice cupcakes. Y dice, mirá estos emprendedores en Mar del Venezuela, en Mar del Plata. Y yo digo, si yo, argentino, se me ocurre salir a vender cupcakes a la calle, estoy haciendo una changa, no tengo laburo. Claro, no pago impuestos. Para mí es un quilombo. Sí. Y en Clarín la sala aparte te dice, mirá cómo compraron locales para emprender $20,000. Pues yo digo, ¿dónde sacaron esos 20,000? Claro. Si en Argentina, vos para comprarte una casa, pero
Te piden todo y no te creen nada. Si vos decís, lo conseguís laburando, no te lo creen. Mirá, hace unos cuantos años fui, después de mucho tiempo, a Caminito, a caminar. ¿No? Un día de semana, me acuerdo, día del metalúrgico. No tenía nada que hacer, me fui para allá. No había mucha gente. Sí, sí. Y sí había, en ese momento, turistas, ¿no? Como suele haber. Y lo que me llamó la atención era que los que te pedían, viste, los que te daban el volante para ir a comer acá, sí, o fijarte que tocan allá o que están bailando el tango allá, eran argentinos. Y los dueños de los lugares eran peruanos. Mirá, o sea, se había dado vuelta la tortilla. Los que te vendían la estatuita del tipo que estaba bailando con la mujer el tango, eran peruanos. Tremendo. Y los argentinos estaban trabajando por dos monedas, repartiendo volante a otro argentino o a extranjero. Digo, ¿cómo es, loco? ¿De dónde sacaron la plata estos tipos? Para poder comprar dólares o para pagar un alquiler en ese lugar. ¿Y dónde sacaron la garantía? Si yo quiero ir a alquilar, ¿no me piden hasta el grupo sanguíneo o me piden un riñón? Y ahora, y esto justo me suena. ¿Y esto se lo dan? Lo que habló el periodista Daniel Schindman, que él dice que le llegó la información de que muchos venezolanos no vienen de Venezuela, vienen de Estados Unidos. Claro. Y la USAID, que supone que es, bueno, un ente del gobierno, que supone que ayuda a la democracia, les paga, él dijo, no sé si 2.000 o $20.000 y para venir a Argentina. Y dije, pues justo lo que decía el artículo de Clarín. Porque el artículo de Clarín decía, son de Venezuela, trabajaron en Venezuela, pero no decían, vienen de Venezuela. En ningún momento lo decía. Claro. O sea, tenés que prestar atención. Claro. Ahora, hay que leer entre líneas. Y esto, para mí, todos estos son funcionales al proyecto de poder que tienen los Macri, Vidal, Rodríguez, Larreta, Bolsonaro, Piñera, Duque. Porque a diferencia de los bolivianos, los peruanos y todo, estos vienen altamente politizados. Ellos no pueden votar, pero ellos lo que te hacen es un chantaje emocional. En Colombia, antes de las elecciones que tuvieron, en donde ganó Iván Duque, los tipos se subían al transporte público, o sea, el subte, el colectivo, lo que sea, a decirte el por qué vos tenías que votar a la derecha de Iván Duque. Que es parte de lo que era el partido de Álvaro Uribe, que es uno de los que está en el comité de los 300 de Rothschild, para que no gane la izquierda. O sea, él ganó las elecciones porque todos dijeron, no voten acá a un señor italiano, se me fue, es Gustavo Petro, que tiene un partido de izquierda, no lo voten a Petro, voten a Duque, porque si no van a terminar como Venezuela. Claro. Y por todos lados, supuestamente eran más, decían, pues, entraban más de 1.000.000 y todos politizados y venían a hacernos esta propaganda. Bueno, acá más o menos usaron el mismo mensaje. Yo en la facultad vamos a terminar como Venezuela, al final en la facultad, somos Haití. En la facultad de Derecho había un cartel que decía, yo soy un pobre venezolano, he venido a este país porque sufrí el socialismo y espero que usted no sufra lo mismo. En mi cabeza dijo, es tal cual esto es. Claro. Y este es el, ¿te acuerdas que te invitamos para hablar del Plan Cóndor? Sí. Este es el Plan Cóndor 2, porque ahora porque no existe sin armas. No existe la Unión Soviética, entonces ya no te puedo decir tenés una invasión soviética. Ahora lo que te busqué es otra forma emocional de decirte vas a terminar como Venezuela si no votas la derecha. Claro. No sé, yo voté la derecha y estamos como Venezuela, se podría decir, porque me lo trajeron acá. Sí, sí. Y por eso son ya son como 200.000. Y que no solo vienen ellos en el avión, sino que son traídos por ONGs. La señora que nos mandó Guaidó como embajadora, la señora Elisa Trota Gambus, que es hija de montoneros que se refugiaron allá en Venezuela y parte del World Jewish Congress, tiene una ONG que se llama Alianza por Venezuela, que los trae para acá. Claro. O sea, los trae para acá y vos decís, y lo mismo que pasa en África, que los mandan a Europa. Bueno, no ayudás a la gente. O sea, yo ahora no tengo mucha plata y ahora me dicen, bueno, te mando para España y suerte ahí. Digo, pero ¿qué me soluciona eso? Yo aparte no me quiero ir, ¿viste? O sea, tuvieron que desestabilizar también el nacionalismo en Venezuela. Claro. Y esto yo tengo un amigo que vive allá que me dijo, ¿sabes cómo le hicieron esto? Trayeron a todo Colombia para Venezuela. Y eso yo lo vi cuando estuve en Caracas. Veía a la gente en la calle y digo, esto no tienen pinta de venezolanos. Claro, y yo cuando le vean todos, casi todo Caracas, son la mayoría, son todos colombianos. Claro, de las FARC serían, ¿no? No, gente común, viste, que les pagan, como pasó acá con los bolivianos, etcétera, sí, los peruanos. Plan, famoso plan de. Claro, y los trajeron, y a los cubanos también, y los trajeron. Te empiezan a desestabilizar. El mismo gobierno chavista desestabilizó el propio Venezuela para poder causar esto, para crear un segundo Plan Cóndor y tener toda la derecha. Los soviéticos hicieron eso también. Después, los soviéticos mandaron a los ucranianos, los mandaban para el lado que están, viste, lo vienen los mongoleses. Los mongoleses los mandaban para Ucrania o Rumania y así. Claro, es una manera de invadir, de sacar el nacionalismo y el patriotismo y el sentimiento claro, nacional. Claro, porque ahora como es muy difícil unirse si en un futuro la mayoría de la población ya no es argentina. Claro. Digo,
muchos. Sí, la famosa balcanización que llaman, ¿no? Claro, sí. Mirá que yo no estoy en contra de la inmigración. O sea, sí, para sí, mí, sí, en ciertos lados sería bueno, pero por supuesto, pero tiene que estar regulada. Después te dicen, sí. Mi abuelo cuando llegó a la Argentina, lo mandaron a ese hotel que está cerca de sí, sí, Puerto Madero. Le dijeron, usted se va a Neuquén, le dijeron. Mi abuelo, de pedo, que había donde quedar Argentina. Sí, sí, olvidate. Lo mandaron allá, como no sabe el idioma, bueno, usted sabe usar rifle, sí. Usa el rifle, sube al caballo y cuida esto. El que se acerca, el que no tiene el uniforme, este, le lo tira en la cabeza. Claro. Y claro. Mi abuelo, y tú haces caso, y iba a un lugar a donde le enseñaba el idioma argentino, donde se crece Argentina, y a cantar el himno. Claro, bueno. Y a Chocolobaco, que es la. Lo que antes llamaba. Hacían, lo deberían hacer ahora, sí. Como pasa en los lugares, en Estados Unidos, si vos te dan un curso, creo que dura un año o dos años, sí. Y te enseñan la constitución y luego tenés que jurar la bandera y aprender el idioma. Sí, sí, cuidado, ¿no? Que la jura de la bandera ya se la están por sacar aparte. Ah, bueno. Sí, que la DAIA lo quiere sacar, o sea. Ah, la nuestra, decís vos. Sí. Igual sí, yo creo sí, que la jura de la bandera tiene un problema. No dice jura o juramento, ahí se llama promesa. La ay, promesa. Le cambiaron el nombre. Sí. Tiene un problema que para mí no se concientiza bien a los chicos. No. Yo cuando lo hice no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, claro, no sabía ni qué era la bandera y todo. Sí, en realidad es como que la educación ha dejado de crear ese sentimiento patriota que nosotros, yo claro, en la época que yo crecí, sí, existía porque era gobierno militar y vos para un 9 de julio... En el gobierno del turco, ahí veías, no había política. Claro. Veía el ejército desfilar, veía sí, los aviones, sí, entonces como que te van creando ese espíritu patriótico. Yo creo, después sí, de la experiencia de lo que fue el otro día el acto en la embajada, que hay que volver a las marchas en las calles, con los bastiones nacionales, porque es la manera de que la gente lo ve y se suma. Bueno, al Pablo hasta el año 94, 95 se hacía eso, después se dejó hace un momento el otro. Es que tener el ejército sirve, obviamente, para reforzar el espíritu pasaban nacional. Pasaban los tanques de guerra en Merlo. En Merlo había tanques de guerra, pasaban los tanques de guerra en Merlo. Es que, Merlo, que es un sí, pueblo de acá. Sí, bueno, pero tiene claro, destacamento. Tienen que estar. Y para mostrar a los otros países también, se mostrar en los medios y decir, mirá el ejército que tengo, claro, cuidadito. Sí, bueno, es un acto disuasorio. Es que hay que ver más allá. Por ejemplo, uno dice, sí, queremos las Malvinas, pero no solo hay que hablar de que las Malvinas, hay que también hablar de desarme de las Malvinas, porque el problema es complicado hacerle entender a la gente por qué necesitamos las Malvinas si no haces entender primero, están sumamente militares. Militarizadas y con misiles apuntándonos acá. Y si ya... quiere tomar la patrulla, la toma. Claro. Y ya Thatcher ya en su momento dijo bombardear Buenos Aires. Entonces decís, ¿qué crees que no se bueno, en Merlo iban a bombardear por la base, por el radar que hay en Merlo. Merlo un radar que era en su momento el más grande de Sudamérica. Y bueno, obviamente que en Merlo iba el punto. Ah, sí, 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 por supuesto. Voy a quedar mal, pero tenemos que ir cerrando porque el bloque... Ya casi una hora igual, hablando, charlando. Igual pronto se vienen para Amos del Mundo y no, yo sé, sí, vamos, sí, sí, por supuesto. Cuando nos digan, por supuesto, nos apersonaremos en el programa de ustedes. De uno. Muchas gracias por venir. Por quedaron favor, un montón de temas sin hablar, sí, sí, pero sí, bueno, creo que sí, dentro de todo este berenjenal, los quienes nos escuchan hayan sacado algunos datos como para que después profundicen, que esa es la idea del programa, ¿no? Aparte me encanta el formato charla, la verdad que lo hace sí, muy es una charla de café. Sí, sí, a mí me encanta, me encanta. La idea que se sientan cómodos. Sí. La idea, sí, la verdad que sí. O sea, no, nosotros tenemos la tecnología que tienen ustedes, la cual te ayuda en un montón de cosas, sí, ¿no? Y tener un tipo que te está marcando los tiempos, pero bueno, tratamos justamente al no tener eso, de que sea una sí, conversación más distendida y bueno... No tenemos ese límite horario, pero tampoco vamos a hacer un programa de 3 horas porque se nos duermen. Igual les queremos agradecer, bueno, a Pablo, Damián y a la propia Radio N24 por habernos seguido acá al espacio. Saben que tienen las puertas abiertas, cuando quieran por pueden supuesto, volver acá. No, la verdad la pasó muy bien, todo muy bueno. Y pueden escuchar, bueno, nuestro programa, puedo sí, hacer publicidad, sí, por los sábados 14 a 15 horas por laerreceta.com.ar. Y en YouTube, después pues, si se lo perdieron, subimos los programas un tiempo después, es Amos del Mundo en YouTube, y en redes sociales, Amos del Mundo, aquí abajo, ok. Perfecto. Tanto en Instagram como en Facebook y Twitter, pero la verdad que el único que tenemos bien activo es el Instagram, el Instagram, que les recomiendo, sí, no nos da el tiempo es que para son manejar jóvenes, todo. Son jóvenes. Nosotros no le encontramos la vuelta. Así que bueno, muchísimas gracias muchachos. Gracias a ustedes. Bueno, y nos vamos con un tema de una banda amiga. Honestidad Brutal, ya estuvieron acá, este año van a estar de nuevo porque creo que van a alargar disco, así que nos vamos con el tema Mi Rebelión.
Estás escuchando Toro y Pampa por Radio AN24, la radio del nacionalismo argentino. Bien, bien, bien. El último bloque de Toro y Pampa, luego esta entrevista muy buena que pasó con estos muchachos que, digamos, dicen unas verdades bastante importantes. Sí, sí, lo bueno es que, vamos a decir, estamos en la misma trinchera, sí. Todos buscamos el esclarecimiento y derribar ciertos mitos, ¿no? Y bueno, espero que esta charla de café haya servido como para que algunos se hayan interesado por todos estos temas, porque tocamos un montón de temas, la sí. verdad. Hicimos como un popurrí. Y bueno, quien se interese, busque, ahonde en la investigación. Y bueno, cualquier cosa puede consultarnos a nosotros o mismo a ellos. Y los invitamos a que escuchen su programa, ¿no? También, sí, también. Los sábados de 14 a 15 por la RZ. Exactamente. Así que bueno, tercer bloque, va a ser bastante breve lo que vamos a hablar. El otro día tuvimos el honor de compartir filas en la marcha que se realizó, el acto en la Embajada de los Piratas. Exactamente. Bueno, la verdad que fue un momento en el cual se respiró patriotismo. Sí. Y la gente nos apoyaba, gente de los vecinos. Sí. Hay que aclararlo. Sí. Y más de 200 personas marcharon. Sí. Con banderas argentinas y con banderas del partido. Y bueno, con marchas argentinas. Con marchas argentinas, la marcha Malvina, el Uno Grande, sí. Avenida Las Camelias, la marcha San Lorenzo, cantada Viva Voz por la gente. Uh-huh. Y la gente muy contenta y cantaba y los aplaudieron, tocaban bocina. Nos tiraban papelitos de los balcones. Sí, y los merengues saca fotos, ¿no? La verdad que fue un momento emotivo. Exactamente. ¿No? Y bueno, nada. A quien haya venido, muchos vinieron por el programa, nos enteramos. Ah, así que bueno, les mandamos saludos desde sí, acá, obviamente. Para todos. Nada, nos pone muy contento que, sí. que gente tenía medio vergüenza de acercarnos a nosotros, pero bueno, hablaron con, sí. con Alejandro y otro y le dijeron, no, yo vine por Toro y Pampa. No, sí. Bueno, el granito de arena fue. No, fue sirvió. Fue, sí. Sirvió. El despertar conciencias quiere decir que está funcionando. Exactamente. La juventud es la que nos va a sacar de toda esta mierda en la que vivimos, ¿no? Exactamente. Así que bueno, déjame mandar un saludito a Juan Manuel de la localidad del Bolsón. Es un oyente fiel de Toro y Pampa. Sí. Y hoy estuvimos hablando a la tarde, me estuvo contando algunas problemáticas que están viviendo allá, que son bastante jodidas. Sí, sí. Cosas que ya lo vamos a tratar en otro programa, lo sí. vamos a invitar a Héctor Jaime. Y vamos a hablar de ese tema. Exactamente. Y bueno, mandarle un saludo a Mailén. Ah, sí, muy bien. Muy ahora, bien. La semana que viene no va a haber programa, la otra semana, porque yo voy a estar afuera, así que. Mi compañera. Me voy para allá. Un para, saludo allá y bueno. A visitar los pagos de Trevelin. Hay que. Linda zona, ¿eh? Vi fotos tuyas, muy linda sí, zona. Muy, hay que poblar la Patagonia. Exactamente. Creo que Pablo lo va a lograr. Así que bueno, los dejamos. No sé si vos también querés mandar algún saludo o alguien, alguno de la marcha que te haya hablado o nombrado. No, pero salvo que me acuerdo ahora, capaz que uno está en el programa se olvida a veces, pero no, saludo y bueno, agradecer a la gente que por el programa que fue y a los que fueron también, ¿no? Que es un día domingo, que puede estar en la familia, un día todo día abril, feriado. Feriado, que está, discúlpenme, sí. Día feriado, martes feriado, que puede estar con la familia, sí. Uno, y bueno, vino hasta bueno, hasta la capital federal, que mucha gente también, aparte de capital de provincia. Exacto. Gente de zona sur, gente de zona lejos que. Bueno, que ustedes vinieron de Merlo, Moreno. Moreno, gente que no me acuerdo. Creo que Mantebrao, no me acuerdo una de una chica. Grande, de Monte Grande. Luis Guillón. De. Bueno, el partido Almirante Brown. Bueno, exactamente. No me acuerdo de las localidades en ese sí, momento. Sí. Pero Alicette. Alicette, esa, no me acuerdo de ver. Bueno, que estuvo en la marcha también. Así que, bueno. Decirles a todos gracias. Sí. Ojalá que esto sirva para próximos eventos sí. y explotarlo de este patriotismo que realmente la Argentina lo precisa. Exactamente. Bueno, para irnos, nos vamos con justamente lo que fue el discurso de Calqui frente a la Embajada de los Piratas. Muy buen discurso. Escúchenlo hasta el final, no tiene desperdicio. Quizás el audio no es de lo mejor. Obviamente, estamos en la calle. Porque estábamos en la calle. Pero créanme que cada palabra es sentida
y cada cosa que dijo lo va a cumplir de ser gobierno. Exactamente. ¿Eh? Nos vamos como siempre con un ¡viva la patria! Compatriotas, compañeros, camaradas, en este glorioso 2 de abril, día del veterano de guerra y de nuestros caídos en Malvinas, en un nuevo aniversario de la gesta de la Reconquista, estamos aquí plantados ante esta guarida pirata tan celosamente custodiada por orden de este gobierno cipayo para recordarles a los enemigos de la patria que el nacionalismo está de pie. Piratas que nada tienen que hacer en nuestro suelo y que tal como está grabado a fuego en el frontispicio de nuestro destino nacional, las Malvinas fueron, son y serán Argentinas. ¡Viva! En nombre del Frente Patriota, de esta histórica alianza de voluntades conformada por los partidos Dignidad Popular, Bandera Vecinal, Gente en Acción, Unite Buenos Aires, del Campo Popular y Partido Laborista, y también es un honor como candidato a presidente de la nación para los próximos comicios, hemos venido hoy a reafirmar el juramento público, el juramento de honor y de Estado del gobierno nacionalista que se avecina. Y en tal carácter digo, juro ante Dios, ante la patria, ante nuestro pueblo, e invocando la sangre irredenta de los héroes y de los mártires de la causa nacional, que en caso de ser electo dispondré como primera medida, luego de nuestra asunción, la ruptura de relaciones con Inglaterra y la expulsión de su embajador de nuestro suelo. Y debo aclarar que como el titular de esta representación pirata tuvo la soberbia y también la insolencia en sus respuestas
al nacionalismo argentino, porque es muy valiente por Twitter, pero yo le digo, Markel, ¿dónde estás? Custodiado por los argentinos, cobarde. ¡Cobarde! Yo le digo a Marquén, al embajador pirata, que no vamos a respetar las habituales 72 horas que se estiran para expulsar a una representación diplomática. En el caso de él, le daremos exactamente 649 minutos para que abandone nuestro territorio, un minuto por cada uno de nuestros gloriosos muertos en Malvinas. ¡Hola! El colonialismo, compatriotas, no es solo político, económico o militar. El peor de los colonialismos es el colonialismo espiritual, el colonialismo mental, el colonialismo cultural. Por eso no nos sorprende que haya habido pusilánimes, que haya habido cipayos internos que reaccionaron con horror y hasta solidarizándose con los usurpadores ante esta legítima manifestación patriótica, malvinera y nacionalista. Es bueno saberlo, pero parece increíble que hasta este sinvergüenza de Mark Kent tenga un club de fans o un fan club de tuiteros argentinos que lo siguen, que lo respaldan. Es increíble también, como hemos visto recientemente, ver a personajes mediáticos y de la política asistir a la celebración del cumpleaños de la reina británica. Y no debería sorprendernos, como hemos visto también hace pocos días, a ciertos periodistas recibir en televisión al embajador inglés, ¡traidores!, como si fuera una estrella. ¡Traidores! ¡Traidores! Y lo llamaban el embajador influencer. Y decimos nosotros, nefasto influenciador de una caterva de tuiteros apátridas y de idiotas útiles. Compatriotas, esta es una guerra, es un combate por la liberación nacional. Y yo les pregunto y me pregunto, este gobierno o esta ministra Bullrich, que con tanto esmero ha cercado y ha protegido la embajada británica, ¿qué pasó que no hubo ni siquiera una declaración formal de protesta en estos días ante la arbitraria y vejatoria detención del veterano de guerra, Luis Escobedo, cuyo delito, entre comillas, fue entonar el himno argentino y sostener una bandera malvinera en el cementerio de Darwin? Macri, Bullrich, custodios de los enemigos. ¡Traidores de la patria! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, piratas! ¡Viva patria, carajo! ¡Viva! Esto
no es algo secundario. Porque nadie puede ser libre en una nación esclava. Seamos libres y lo demás no importa nada, dijo el general San Martín, el padre de la patria. Por eso la política exterior debe ser el eje fundamental de cualquier Estado, organización y o doctrina. Porque sin soberanía política, sin una férrea soberanía política, es imposible que haya independencia económica o se pueda realizar la justicia social. Y esa política exterior, liminar, fundamental, no solamente de un movimiento, sino de cada argentino, solo puede definirse de dos formas: o patria o colonia, o liberación o dependencia. Los ingleses han sido nuestros enemigos de siempre, porque además tienen una centenaria y criminal tradición colonialista. Y no van a cambiar. Lo único que entienden los ingleses, y eso la historia lo demuestra, es el lenguaje de los fuertes. Por eso necesitamos una Argentina fuerte. No somos irresponsables. Sabemos que a lo largo de los últimos 35 años, nuestra Argentina ha sido desguazada militarmente y hoy realmente no estamos en condiciones de enfrentar a nadie. Pero una ruptura de relaciones no es en lo inmediato una declaración bélica. Es una medida diplomática, es una medida de dignidad nacional. Y por tanto, los que se rasgan las vestiduras deben saber que es una decisión legítima y soberana de un gobierno patriota. Eso sí, cuando asuma el gobierno nacionalista, comenzaremos de manera urgente y necesaria el rearme nacional de la patria. ¡Bravo! En marcha nuestro dormido potencial misilístico. Acuérdense que el Cóndor 2, cuando fue desactivado, ya tenía 1500 kilómetros de alcance, y de las costas argentinas a Malvinas hay solo 700 kilómetros en su punto más cercano. Y también pondremos en marcha nuestro potencial nuclear con fines disuasivos. Y una vez listos, llamaremos a través de un organismo internacional a conversar de igual a igual con los ingleses. Y si son inteligentes, y más allá de su malignidad, creo que son inteligentes, optarán frente a una Argentina fuerte por una solución similar a la que tomaron con China, devolviéndole Hong Kong. Y si no lo hacen, o en caso contrario, como diría un antiguo guerrero antes del combate, Dios elegirá los suyos. ¡Viva! ¡Viva!
Malvinas forma parte del ser de cada uno de nosotros, de cada argentino. Lo llevamos adentro desde nuestra misma gestación, desde el vientre de nuestras madres. Pero lamentablemente hay quienes lo olvidan y, lo que es peor, otros que lo reniegan y lo traicionan. Pero estoy seguro que una inmensa mayoría de argentinos es y será fiel a esa naturaleza, a ese mandato de sangre que llevan con ellos. Se acercan nuevos tiempos en la patria. Se acercan nuevos tiempos en la patria, donde lo antiguo, lo decadente, lo cipayo se derrumbará y como un nuevo sol va a surgir una nueva Argentina. Porque ¿qué somos nosotros más que el emergente, más que la avanzada, más que la primera ola de los ciudadanos comunes, de los hombres y mujeres grises de la patria, destinados a tomar el mando de su propio destino? Compatriotas, en las próximas elecciones hay solo dos opciones: nacionalismo o más de lo mismo, patria o colonia, trabajo y producción, o usura y especulación, soberanía o dependencia. Esa es la convocatoria del Frente Patriota. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Leonini presidente! 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 ¡Viva la patria! ¡Viva! Y decir hoy más que nunca: solo Dios por sobre la Argentina, Dios con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? Los piratas de nuestro territorio, gloria y honor a nuestros héroes de guerra. Malvinas, volveremos. ¡Viva! ¡Dios! ¡Viva! ¡Y patria! ¡Viva!